este es el canal donde es la entrada del agua. De acá a 2 kilómetros tenemos el pequeño embalse donde comienza la entrada del agua a la planta Cuesta Blanca. Esta es la entrada a la planta, hacia los floculadores. Estos son los floculadores, donde viene de la entrada al agua a los floculadores, donde hay agitadores para mezclar los productos químicos cuando está en tratamiento. Estos son los decantadores, donde hay unos seditubos, una especie de panal, donde hace que el barro, una vez mezclado con los productos, decante y pase el agua limpia hacia los filtros. Estos son los filtros, son 10 cuartos iguales, donde ya pasamos de los decantadores, tiene un manto filtrante donde termina de los filtros, pasa hacia la cisterna. Hacia mi espalda tenemos la casa química, el laboratorio químico, donde diariamente la bioquímica hace estudio al agua. Bueno, esta es la cisterna, donde ya el agua ha pasado por los decantadores, los filtros, y una vez ya clorada, cisterna y va hacia los usuarios.
Nosotros somos del Colegio Julieta Delfino, de tercero y quinto grado, y ahora los chicos les van a contar lo que aprendimos en la salida educativa. Hola, hola, soy Tiziana, y lo que más me gustó de lo que aprendí hoy es todo, pero también lo que sea que cuidar, hay que cuidar el agua porque el agua nos sirve para todo. Hola, me llamo Valentín y les quería decir que el cuidado del agua es muy importante y es un trabajo muy duro para los de la COPI. Nos enseñaron a cuidar el agua y que no hay que tirar el agua limpiando auto y no hay que desperdiciar el agua. Hola, soy Ismael Martínez y nos enseñaron en la COPI que cuesta mucho trabajar para cuidar el agua y hay que cuidarlo.